All I need is a cam to record it for you, show you what I'm talking about. You know I had to make this song right here. You know I had to make you proud of it. Somebody else. Why complain about the cold when we got the most beautiful ladies from all over the globe? This song is dedicated to all of y'all. Whether you were black or white, short or tall, brunette to blonde, slim or thick, stressed or calm. But I'm not talking about those with a bad attitude, wearing hoochie clothes. Don't know how to talk, act like a man and spit when they walk. I'm talking about the classic types with a proper outfit when the smile is like God sent down announcements for all men to behave. Funny, see 10 men get straight right away. Our ladies, all it takes to get some order up in the place. When the sky is dim, she put a smile on your face. Estamos en la célebre calle San Francisco de Bilbao y ahora vamos a entrar al Museo de Reproducciones. Opa, ahí. Buenos días. Oye, yo también quiero salir en la tele. No queda muy claro cuándo se abrió, si en el año 30 o en el año 31 al público, pero bueno, nosotros así tenemos 2 años para celebrar 80 años y tal cual. Se inauguró en el Ensanche, luego se trasladó a Bilbao la Vieja y en el año 2006 se trajo a esta iglesia del Corazón de María, que construyó un arquitecto bastante importante en aquella época de Bilbao, Basterra, por encargo de una de las mujeres más ricas del Bilbao de la época, la viuda del fundador del antiguo Banco de Bilbao, para traer al buen redil a las gentes que vivían aquí. Y digo esto porque en la fachada está escrito, Corazón de María, refugio de pecadores. Era un barrio muy fiestero de Bilbao y sigue siéndolo. Que conste que tenemos uno de los mejores museos de reproducciones de Europa. Nuestras piezas están hechas todas ellas hace más de 80 años. Los moldes están hechos directamente de los originales y además la mayoría son primeras copias de esas piezas. Ni Álvaro Nais, ni J. de Nais, ni Miguel Nais, ni Laura Nais. Pues algo de lo que más me ha gustado, me ha hecho mucha gracia y me ha parecido curioso la clase de Euskaltegui. La anunciada ha sido algo espectacular, todavía la estoy viviendo sábado. Y bueno, lo que más me ha gustado, lo que he visto ahora, es el museo. Y acabamos de ver una antigua mina al lado de la ría de Bilbao. De Shakespeare, es Hamlet, y aquí aparecemos los bilbaínos, bueno, aparece Bilbao, Bilbos, eran las espadas de Bilbao, tenían tanta fama el hierro de Bilbao que decían que era tan bueno porque se templaba con las aguas de la ría. Y ahora, eso sí, vamos a entrar a la dichosa mina. Estamos conociendo el Bilbao subterráneo o una parte del Bilbao subterráneo, y estas son unas minas construidas en el siglo XIII, pero explotadas industrialmente sobre todo en el siglo XIX. Esto era un túnel que bajaba el mineral de las minas de ahí arriba hacia las gabarras de carga que se posicionaban aquí en una plataforma que ha existido hasta hace 5 años. Y el chorro de agua que sí sale ahí es el del río. El del riachuelo que circulaba por el túnel de la mina. Alma de Cacao, ¿vale? Somos una empresa que tenemos obrador propio, se produce aquí en Bilbao y hacemos de tabletas, bombones, con las novedades que tenemos este año, que son tabletas de leche con petacetas y luego una crema de avellanas con vino tinto. Para maridarlo, un chasmendi, que es un chacolí dulce, le llaman el piano aquí. ¿El piano? Kaixo, ni Txema naiz, ni Txus naiz.
ni Mario Nice. Una de las cosas que más me ha gustado ha sido recorrer la Riviera del Nervión, y hemos hecho una visita a una mina donde bajaban las vagonetas con el mineral de la montaña. El tema de la gastronomía en Bilbao lo estamos disfrutando muchísimo, todo lo que nos sirven está buenísimo. El Bilbao del día a día, de las sensaciones, de lo que puedes vivir en Bilbao de una forma diferente, una forma distinta de viajar. Txandeko gu Baskuke sukaldea hasi ginen plentsan orain dela 16 urte, eta azkenean Bilbora eta Hirira etorri da ginen, eta hemen gaude egiten sukalde, eguneko sukalde bat edo sukalde harina, baina beti merkatuan pentsata, beti Bizkaian eginda eta beti Euskadin alboan egiten egin dugun sukalde. Egunero dekogu hiru proposamenak, bata guretzat da oso garrantzua egunero euki janari berdea. Erdian dago kilometro zero sukaldea, hirugarren kolunetan dago maletasko sukaldea, zez omenaldi bat egiten dugu munduko sukaldea ari, ezta?